Del libro de Buenos Aires. Natalia García es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Educación también por la Universidad de Entre Ríos. Ha realizado una investigación 2013-2015 en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario, que comprende casos vinculados a la desaparición forzada de personas y de persecución político-ideológica en instituciones educativas públicas y privadas. Escribió La educación clandestina, Espiar, Colaborar y Depurar, 1933-1981, del libro del que estuvimos hablando el año pasado, en el 2017, mejor dicho. Y en el 2015 publicó Historia sociocultural, política y educativa de la Biblioteca Vigil, de la que vamos a hablar hoy en Sintonía Educar. Pero, ¿sabes qué, Natalia? Yo estaba pensando, sobre todo en las jóvenes generaciones, para comenzar esta entrevista, hablar un minutito acerca de Constancio C. Vigil. ¿Quién fue? ¿Quién fue para millones de niños acá en la Argentina? Un escritor uruguayo que fue empresario, periodista, escritor de literatura infantil, que se radicó acá en la Argentina, creó varias revistas, escribió 50 libros, entre ellos, por ejemplo, El mono relojero y La hormiguita viajero, leído por muchísimos chicos acá. Y en 1918 puso en la calle la revista Atlántida, que dio origen al nacimiento de la editorial Atlántida. Allí nacieron El gráfico, Villiquen, Para ti y otras revistas también de su inspiración, que llevaron a esta Biblioteca Vigil, ubicada en el sur de la ciudad de Rosario, y que lleva el nombre justamente de este escritor. Te propongo, Nati, para que la audiencia se ponga a tono acerca de esta Biblioteca Vigil, escuchar el audio que ustedes mismos desde la biblioteca han producido para poner en autos un poco a nuestros oyentes. ¿Qué te parece? Muy bien, los escuchamos entonces. Vamos. En 1959, un entusiasta grupo de jóvenes se separa de la asociación vecinal del entonces barrio Tablada y Villa Manuelita, y así nace la asociación civil Biblioteca Constancio Vigil. En pocos años, la rifa de la Vigil se convierte en una potente fuente de financiamiento autónomo que la impulsa como una organización mutual de carácter popular sin precedentes. La Biblioteca Vigil se afianza como un complejo social, cultural y educativo único en toda América Latina, de sólido capital financiero y patrimonial. 19.600 asociados, 647 empleados, 3.000 vendedores y 500 cobradores de bonos, un catálogo de centenares de libros y una obra pedagógica potente e inclusiva, con casi 3.000 alumnos en sus escuelas formales y no formales. El viernes 25 de febrero de 1977, la dictadura cívico-militar decreta la intervención normalizadora de la Biblioteca Vigil, tarea que es realizada por el genocida FESET, junto al personal civil y militar. Una veintena de socios, empleados, docentes, cooperadores y alumnos continúan desaparecidos o fueron asesinados en este periodo. Con el retorno de la democracia, los ex miembros de la comisión directiva, exalumnos y vecinos conforman la primera comisión por la recuperación de la Vigil, que traza objetivos concretos.
El camino fue difícil, hubo rupturas, discusiones y disparidad de intereses. Pero en julio de 2008 se recupera la personería jurídica original y en 2012 se da por terminada la intervención que duró, caso único, 35 años. En diciembre del 2013, la provincia devuelve parte de los bienes muebles e inmuebles y en septiembre de 2015, la vigilia es señalizada como sitio de memoria, lo que compromete a toda la institución, aún más, a mantener viva la reflexión sobre la historia reciente. En estos años, vamos reparando y habilitando espacios del enorme edificio. Relanzamos nuestro sello editorial Biblioteca, la Rifa 21, La Vuelta Completa, y la Rifa 22, Cosa de Locos. Realizamos visitas guiadas para escuelas y público en general para transmitir esta historia. Bueno, un poco la síntesis muy apretada de esta Biblioteca Vigil de Rosario, que tiene una larga trayectoria cultural y que fue interrumpida, ¿no?, en el año 77. ¿Por qué no nos contás un poquito, Natalia, en qué consistía esta biblioteca tan impresionante que se fue armando a partir del año 1944 y que se vio truncada en el año 1977? Bueno, la verdad es que puede resultar sorprendente fuera de Rosario, incluso aquí mismo, cuando todavía nos sorprendemos sobre el desconocimiento que hay de esta historia. Este dato, ¿no?, de llamarla así, una experiencia única en toda América Latina, pero efectivamente lo fue. No decir biblioteca es lo que corresponde técnicamente, pero no ayuda, ¿no?, a comprender las dimensiones que tuvo este complejo social, cultural y educativo. La Vigil fue, por supuesto, una biblioteca, es una biblioteca con un acervo bibliográfico importantísimo, empieza con 2.500 libros en aquella humilde vecinal y cuando llega la intervención en el 77 tiene alrededor de 80.000 libros, de los cuales quedaron apenas 30.000. Tuvo una editorial que va a desregular el polo de producción de Buenos Aires para comenzar a producir libros buenos y baratos desde el interior. Tuvo un observatorio astronómico con una lente que se trajo de Alemania Federal, había tres tipos de ese instrumento valiosísimo en todo el mundo, la única en América Latina, un museo de ciencias naturales con más de 3.000 piezas museológicas, fue escuela de nivel inicial, jardín, primaria, secundaria. Del proyecto educativo podríamos hablar muchísimo, su pedagogía era realmente innovadora, gabinete psicopedagógico, médico, odontológico, doble escolaridad, una universidad popular con decenas de escuelas, un centro recreativo de 30 hectáreas frente al río Paraná. Y realmente estoy haciendo grandes síntesis, ¿no? Sí. La Vigil, como la llamamos todos, es la Vigil, por eso escucharte hablar de Constancio C. Vigil, al principio sí remonta a esos años vecinalistas cuando se hace una encuesta, uh-huh. Y entonces entre los niños algunos habían puesto directamente el nombre elegido era Villiquen o era el gráfico, porque eran las lecturas. Entonces, para homenajear esas lecturas y aquellos cuentos, por supuesto, muy leídos, adquiere ese nombre Constancio C. Vigil, que no es muy original. Yo chequeaba, hay más de 300 instituciones que llevan el nombre del autor uruguayo, ¿no? Que será distinto luego a la familia Vigil, que hará la poderosa entonces, porque hoy está en crisis, Editorial Atlántida. Sí. Así que es una historia que va desde unos inicios muy humildes, como les decía, en un espacio vecinal, en la barriada, Tablada y Villa Manuelita, eso era el sur-sur marginal de Rosario de los 30-40, pero comienza allí a juntarse un grupo de jóvenes, realmente pibes de escuela secundaria, que comienzan a trabajar y forman una subcomisión de biblioteca. Lo que quiebra la historia, lo que hace de esta institución algo absolutamente distinto, es el haber encontrado un recurso financiero único, como fue la rifa. Y se la llama así, la rifa de la Vigil, porque era realmente muy singular, que crece exponencialmente de forma sostenida, empieza con premios comunes y termina
sorteando autos, departamentos, viajes por el mundo, esto ya promediando la década del 60, requiere adquirir un centro de cómputos con las primeras IBM que llega a la Argentina, es decir, la rifa se venía en casi toda la Argentina, y entonces este grupo de jóvenes allá por el 59 se separa de la vecinal y empieza a construir, a levantar esos 7 pisos, 2 subsuelos de Alén Ligaboto, y bueno, llegó a tener más de 40 inmuebles en Rosario y fuera de la ciudad. Todo lo que fui nombrando, absolutamente todo, excepto las escuelas de todos sus niveles, fue absolutamente arrasado durante el periodo, no solo dictatorial, porque es lo lastimoso del caso Vigiles, que es, por supuesto va a ser producto directo de la última dictadura, pero también de la desidia de la democracia, porque la intervención duró hasta el año 2008 y la devolución de los bienes fue hace 5 minutos, en términos históricos, en el año 2013. La devolución de los bienes que sobrevivieron a lo que nosotros llamamos un verdadero genocidio cultural. Un caso realmente muy desconocido, pero a la vez paradigmático, ¿no? Bueno, la verdad es apabullante absolutamente, porque sabemos que, bueno, además de... se están realizando ahora los juicios que vinieron siendo suspendidos durante largo tiempo, con la declaración de familiares de los detenidos desaparecidos, y también esta semana estuviste vos en el juzgado, en los tribunales, junto a otros investigadores que trabajaron sobre qué fue lo que ocurrió durante esos años de la dictadura, y sobre todo, bueno, sobre ese día fatídico, ¿no?, en donde la gendarmería entró directamente a la biblioteca. Por eso es que la causa se llama Fase o Fase. ¿Cómo? La causa se llama Fase o Fase, que es el apellido del gendarme. Se llama Fesed. Le quedó ese título así más bien coloquial, obviamente tiene un número y demás. Fesed y otros. Vamos por el tercer. Se está realizando, sí. Lo que vos comentabas es la causa FC3, el año que viene comenzará la 4. Esta es una causa muy importante porque ventila delitos, más de 150 personas van a pasar por allí a testimoniar, pero delitos que ya incluyen, como la biblioteca vigila, otra agenda, no sé, incluye problemas que tienen el gran asunto del colaboracionismo civil, los delitos económicos, los genocidios culturales, etcétera. Lo que sucedió en la Vigil fue que para hacer todo esto que comentábamos, para esta tremenda despatrimonialización y alzarse con un botín millonario, fue necesario, y por supuesto que lo pongo entre comillas, la intervención, la dictadura entendió que debían ser secuestrados, desaparecidos, sufrir tormentos y finalmente liberados 8 miembros de comisión directiva de aquellos años. O sea, no es ninguna casualidad cuando uno mira la nómina de las personas secuestradas, es la dirigencia y también todos los miembros que podían, el órgano fiscalizador, síndicos, rendidores de cuentas, que podían frenar esa terrible liquidación, ¿no? Entonces, hay toda una tarea absolutamente funcional y racional. Yo discuto mucho esta imagen de la locura, de la dictadura, ¿no? En el caso, al menos en Vigil, fue absolutamente planificado y racional, planificado por supuesto mucho antes del 77 y del 76, porque hay tareas de espionaje previas, está absolutamente asentados todos y cada uno de ellos en los servicios de inteligencia local y nacional, y bueno, precisamente el desguace, los delitos económicos y los delitos contra las personas están absolutamente articulados. Sí. Esa mañana del 25 de febrero que llegan, también llega el mismísimo Fesed, Agustín Fesed, la persona, con una veintena, bueno, fue un despliegue avasallante, con una veintena de hombres armados, tomando una escuela que empezaba su ciclo lectivo 77, ¿no? Sí. Llega la Marina, porque recordemos que la Marina es la fuerza que se queda con las áreas de cultura y educación en el periodo. Llega un capitán de corbeta primero, luego lo va a reemplazar miembros del ejército cuando ya comienza la liquidación, y llegan civiles, ese día llegan contadores, abogados, escribanos, personas que eran, se hacían pasar por asesores pedagógicos, pero en realidad eran personal civil de inteligencia, hoy desclasificados sus documentos sabemos, y todas las escuelas, esto es quizás para
quienes estamos en el área educativa es más interesante saber, las escuelas fueron conservadas por la sencilla razón de producir a partir de allí un fenomenal vaciamiento de contenidos y de pensamiento crítico, porque los docentes, muchos de ellos que venían de la universidad, docentes muy comprometidos, su planta era de una interesante calidad profesional y pedagógica, todos ellos van a ser prescindidos y reemplazados por estos personajes muy adeptos a lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, es decir, personas que comulgaban con estas ideas y que de fondo además eran personal civil de inteligencia. Muchos de ellos, por eso también el caso singular, muchos de ellos de noche eran torturadores en servicio de información, en centro clandestino, y de día eran docentes en la vigilia, docentes de psicología, de formación moral y cívica, eran tu director y de noche integraban una patota, un grupo de tareas, ¿no? Así que tiene esos rasgos absolutamente peculiares que exponen, yo diría, otro nivel de profundidad del periodo, ¿no?, ligado a la educación. Ahora, te propongo, Natalia, es muy impresionante lo que estás contando, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando en la Argentina y en el mes de la memoria, justamente, ¿no? Básicamente, sí. Aunque siempre recordamos, pero bueno, muy cerquita del 24 de marzo. Seguimos hablando de este tema ahora en un minuto después de un tema musical, ¿te parece? Bueno, ¿cómo no? No tengo unos cortes. Seguimos acá en Sintonía de Educar conversando con la doctora en educación, Natalia García, que está allí en Rosario. Y aquí Daniel Carvajal, Nati, quería hacerte una consulta. Hola Natalia, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Mira, uno piensa desde el lugar de la difusión, ¿no? Como vos bien decías, esto es único en el planeta. ¿Cómo podemos hacer para hacer llegar esta info para que sea utilizada en escuelas, secundarias, me imagino, primarias? ¿Hay algún material específico que se haya pensado? Porque sabemos que hacen visitas guiadas, que sabemos que hay videos que muestran parcialmente la reconstrucción de la biblioteca o el rearmado. ¿Nos podés dar data de eso, si es que hay? Mira, la verdad que te escuché entrecortado, pero entendí en general. Te lo digo todo de nuevo, si querés. No, está bien. Vos me estás preguntando por cómo llevar esto a las aulas, básicamente. Sí, claro. ¿Con qué material cuentan los docentes? Yo he publicado un libro, se llama El Caso Vigil. Se puede encontrar allí en Buenos Aires también. Pero yo voy a decir honestamente... Yo no estudié la vigilia en la facultad, ¿no? Yo egresada en profesora en ciencias de la educación, supe de esta historia escuchando la radio cuando ya me había graduado. Y sigo sin encontrar a la vigil dentro de las escuelas y de los profesorados. Muy lentamente, y podría decirte los últimos 2 o 3 años, por esto también muy traccionado por los recorridos guiados que hacemos para escuelas en Rosario, yendo a la vigilia, han pasado miles de personas el año pasado, realmente hay mucha demanda, mucho entusiasmo, no se nos agotan los turnos apenas los abrimos. Esto fue de boca en boca y hubo, como decía Elena al principio, esto tomó el caso, bueno, una visibilidad que si bien viene de larga data, la lucha por su recuperación es más reciente. Y entonces estamos trabajando con los docentes que se acercan, primero para instalar incluso el estudio de la vigil más allá del periodo dictatorial como un proyecto educativo. Aquí en la región, claro, está legitimado más bien, por ejemplo, el caso de las hermanas Leticia y Olga Cosetini. Exacto. Como las exponentes, y claro que lo fueron, del escolanovismo, ¿no?, de las prácticas escolanovistas en la región. Cuando vigil es un caso que le siguió en muchos aspectos, ¿no? Entonces no está legitimada, eso es el asunto. Y vamos produciendo materiales con el gremio y demás, gremios locales que están más interesados en ir formando los docentes. Pero hay una primera instancia, diría yo, que se está llevando a cabo ahora, de comprender, así como le está pasando a ustedes ahora, de tomar conciencia de la importancia de conocer toda esta historia y de llevarlo a las aulas. Está todo disponible online, pero no hay una
un trabajo específico de volver a esto un contenido, un recurso pedagógico para las aulas. Es un trabajo que por ahora van a tener que hacer los propios docentes, buscando artículos. Yo he escrito muchísimo sobre Biblioteca Vigil, desde artículos periodísticos a artículos científicos hasta un libro. Yo sé que no es fácil de traducir esto, digamos, no es, deberíamos quizá contar con otros materiales, pero bueno, si ponemos en perspectiva esta historia, realmente todavía estamos recuperándonos e incluso acondicionar. Cuando la gente nos visita nos preguntan si vamos a, por ejemplo, restituir el observatorio astronómico cuya lente fue robada, y nosotros respondemos que por ahora intentamos que los techos no se nos caigan encima, ¿no? Son una cuestión de prioridades, no obstante, bueno, la vigilia está plena de vida, hay más de 30 talleres que hoy día se dictan, se han inscrito en estas semanas más de 600 personas porque son muy accesibles, sosteniendo ese espíritu popular que tenía. Pero no, los datos están en disponibilidad, no tienen más que googlear Biblioteca Vigil de Rosario, que realmente les van a aparecer cientos de entradas y con materiales audiovisuales y sobre todo imágenes, porque las imágenes ayudan muchísimo para conocer esta historia y traducirla dentro de las aulas. Sí, y esperaremos entonces que aparezca la próxima escuela de la señorita Olga, el caso Vigil sería. Exactamente, bueno, se han hecho algunos documentales, pero bueno, hay uno muy viejo del año 80, que se llama La Vigil, sencillamente, y después hay otros muy más bien cortos, pero ligados a momentos específicos de su recuperación y demás. La Vigil todavía le deben una documental, diría yo, con la calidad de un canal Encuentro, esas características, ¿no? Y que tome lo más complejo de su creación, que es allá en el 40, El Sueño, ¿no? Claro, sí. Porque que después se transforme en pesadilla es secundario casi. Sí, yo trato, obviamente, ahora muy atravesado por todo lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad, por la lucha, por esas conmemoraciones de memoria, verdad y justicia, nos detuvimos en este aspecto, pero realmente nosotros insistimos en la vigil recuperada y en la vigil viva, más allá de la memoria emotiva, porque es increíble cómo han pasado generaciones y no olvidan, ¿no? Quien pasó por la vigil lo lleva realmente, bueno, muy fresco en sus vivencias y con mucha alegría, con mucha alegría. La historia previa de la vigil es de absoluta felicidad, es un rasgo común con quien hable, fueran docente, estudiante, la misma Liliana Herrero, que el otro día declaró, Liliana Herrero fue directora de curso de la escuela secundaria de vigil, y le escuché decir algo que lo han dicho científicos que luego trabajaron en el CONICET y pasaron por vigil, docentes, investigadores. Le escuché decir, fue el lugar más feliz de mi juventud, fue el trabajo más lindo que tuve. Y eso es importante recordarlo, porque eso la dictadura no lo pudo destruir. Claro, no solo no lo destruyen, lo potencian, a la larga lo potencian. Sí, claro. Mati, ¿cómo pensás que sigue el juicio que están llevando a cabo ahora en Rosario? Acá encontramos el documental de la Biblioteca Constancio C. Vigil, que vos decías dura 47 uh-huh. minutos, así que lo subimos junto a otros materiales que me estuviste mandando. Bien. ¿Cómo pensás que continúa o cuál es la perspectiva de este juicio que se está llevando a cabo allá en Rosario? Bueno, a pesar de sus muchas demoras, 3 veces se suspendió este juicio, y lamentablemente lo triste es que en el camino se nos fueron personas claves. Checha Frutos, Antonia Frutos, fue un personaje fundamental del proyecto pedagógico de Vigil, y bueno, no llegó como otras personas que tenían que declarar, ¿viste? Estos tiempos de la justicia que son tan injustos. Pero se sigue avanzando a partir de los testimonios que se escucharon en estas semanas, desde diciembre que se viene testimoniando sobre Vigil, surgieron otros nombres y otras víctimas. Esto es bastante común que sucedan las audiencias, porque la memoria es tramposa, también está absolutamente disparada por tanto por lo traumático como por lo emotivo. Entonces, llegada la instancia a declarar, irrumpían nuevos recuerdos y nuevas personas que a poco de chequear, bueno, se sabía que también fueron víctimas, así que lamentablemente la lista
de personas desaparecidas o asesinadas ligadas a Vigil, socios de Vigil, aumentó también en estas semanas, así que se ha dado lugar a que se incorporen como nuevas víctimas que puedan, bueno, recibir una justicia reparadora, y luego continuará el juicio con otros casos y quizás a fin de año, no estoy muy segura, tengamos una condena. Asimismo, esperamos que comience otro juicio que está en trámite, en la etapa de instrucción, específicamente ligada a los delitos económicos, porque, bueno, lamentablemente el juez, yo entiendo que, bueno, que son asuntos estrictamente jurídicos, pero la vida no funciona así, ni el caso funciona así. El juez Bailac decidió separar, sí, por un lado tramitar todos los delitos económicos, sí, y por otro los delitos contra las personas, sí, es decir, quienes sufrieron por la intervención, bueno, todos los crímenes que se cometieron en aquellos años, ¿no? Entonces, más adelante, la Vigil tendrá, en una agenda absolutamente inédita para la Argentina, una causa donde específicamente se le dé cabida a los delitos económicos y culturales que no prescriben, es decir, considerados también de lesa humanidad por los efectos que tuvo. Así que esto va a seguir, y esperando que la justicia sea reparadora de una forma integral, ¿no? Natalia García, te agradecemos infinitamente esta charla acá con nosotros, con Daniel, conmigo, porque, bueno, esto continúa, ¿no? Y hasta que no se castigue a los culpables de todo este genocidio cultural, humano, político, económico, la impunidad va a seguir estando en la Argentina, evidentemente. Así que, bueno, estamos a la espera de tus noticias, difundiremos lo más posible todo esto que nos estás contando de la Vigil y de ese maravilloso proyecto que significa no solo literario, sino cultural, educativo, de todo tipo, en nuestra audición y en los canales en donde tenemos publicaciones de Sintonía Educar. ¿Te parece? Así es, fue una fuerza democratizadora y absolutamente colectiva y popular. Así que, bueno, seguiremos encontrándonos en esto que es más memoria, es más verdad y más justicia. Así que gracias a ustedes. Gracias, Natalia García. Un abrazo. Un abrazo.